Hoy se lanzó la corriente interna de la Confederación General del Trabajo Local, denominada Movimiento de Trabajadores Patagónicos. Allí están nucleados los gremios que tienen la mayor cantidad de afiliados en Comodoro Rivadavia. El lanzamiento se realizó en horas de la tarde en la sede del Sindicato de Petroleros Privados de nuestra ciudad. De este movimiento de trabajadores patagónicos le queremos dar la bienvenida a este movimiento como no podía ser de otra manera en Casa de Trabajadores. Por eso se organiza acá. En el futuro se organizarán distintos plenarios de comisiones y esperamos visitar la casa de todos los trabajadores. Porque este es lo que buscamos con este movimiento. Que todos los sindicatos estén representados. Que todos los sindicatos puedan venir y tener la participación y poner y exponer la problemática de su sector y sus trabajadores. Nosotros en este movimiento que se arma hoy no es para venir a hablar de los demás, porque ya está, son los demás. Ahora vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos construir. Tenemos que empezar a hablar de eso. Ya no tenemos que llorar ni quejarnos más. Ahora tenemos que ser partícipes de la historia. Ahora tenemos que enfrentar a este gobierno, no tengo ninguna duda, porque viene con una fijación laboral que nos va a imponer y que va a terminar perjudicando todos los derechos adquiridos que hemos conseguido durante casi 60 años de pelea, desde que Perón le entregó a los sindicatos a la Argentina. Y llegó el día, compañero. Llegó el día que muchos de nosotros estábamos buscando hace tiempo. Ver a los sindicatos unidos para defendernos uno con otro. Ver a las organizaciones sindicales de la mano para defender nuestros derechos. Si bien el puntapié inicial fue la necesidad de conformar una regional de la CGT con poder de fuego, creo que nos une el compromiso de lucha y el compromiso y la necesidad de pelear por nuestros trabajadores. Ante esta reforma laboral y esta reforma impositiva que nos quiere imponer el gobierno nacional. No hay una sola norma que defienda los intereses de los trabajadores. Y hay una fenomenal campaña de desprestigio en contra de los sindicatos y en contra de organizaciones sindicales. Esa fenomenal campaña ya la vivimos en la década de los 90 y ahora se repite pero con mayor intensidad. Porque este gobierno, si tenemos que reconocer algo, es el manejo que tiene sobre las redes sociales y los medios de comunicación. Y que creó en la ciudadanía un fenomenal sentimiento antiperonista. Y nos quieren destruir. Pero tiene que saber este gobierno que con el peronismo y los sindicatos no van a poder. Yo, compañero, le garantizo que con el respaldo que tengo de cada secretario general vamos a pelear cada uno de los derechos de ustedes. Lo que quiero decirle, compañero, acá de este lado, habemos todos secretarios generales. Lo que no se tienen que olvidar ustedes, compañero, que ustedes son la columna vertebral del peronismo. Si ustedes son los que lo van a exigir para que salgamos a defender sus derechos. Sin ustedes, compañeros, nosotros no somos nada. Tienen que entender esto. Ustedes son la columna vertebral del peronismo. Los trabajadores,
Eso tienen que saberlo, compañero. Quiero decirle nuevamente, compañero, que me siento orgulloso. Orgulloso del respaldo que me han dado cada uno. ¡Trabajadores! De esta manera queda conformado el movimiento sindical